Muy buenas a todos, soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Age of Empires 2. Continuamos donde lo dejamos, esta partida que está durando eternamente. Y no es una partida extremadamente complicada, pero se están agarrando con uñas y dientes al territorio, vamos, de una manera increíble. Así que... ¿Esto no lo he hecho ya? ¿Hola? ¿No me he cagado ya estos arqueros? ¿Cómo? Si no me equivoco, lo último que hice fue matar a estos arqueros. ¿Cómo? Bueno, a ver si en este vídeo ya... Eso, acabamos ya con ellos de una vez por todas. Voy a intentar ir comiéndome territorio por aquí. Está el sí, poco a poco. Vamos a agarrarnos aquí a este hombre. Ahí está. Está un poco mal el cursor, me estoy dando cuenta. Que os jode que os destruyan el campamento madero cuando está al lado, ¿eh? ¡Eh! No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo que irte a tomar por culo a coger madera que... Que ir al lado, ¿no? ¡Ah, qué jode! Pero veis, ya les estoy forzando a construir cosas, pero más cerca de su territorio. Más cerca del centro. Les estoy obligando a ir retrocediendo poco a poco. Vale, a ver, vosotros os estáis alejando mucho. Destruid esto. Vale, creo que esta es la táctica que debería ir siguiendo. Ir destruyendo poco a poco. Vale, aquí se están defendiendo, como es lógico. Hostia, aquí movilización extrema. Ahí masiva de tropas. ¿Qué estás cuestionando aquí? Tú mata a este. Aquí me da a mí que esta... No sé yo si voy a aguantar. Mata a la caballería, anda. Que el cuartel no se va a mover. Vamos a matar a este, que somos... Aunque sean tres debilitados, son tres contra uno. Y parece que no, pero poco a poco se notará. Vale. Vale, ojo, que este al final me acaba matando. Vale, ¿veis? Pero les hemos forzado a retroceder aquí, hemos cogido, hemos cortado un buen cacho. Y aquí ya ahora tiene que ir un poquito más lejos para conseguir su madera. Y aquí estos que están aquí... Que están aquí tan tranquilos, tan frescos, cogiendo su madera. Espera a ver que voy a ir yo ahora a tocar los huevos. Que ahí han construido dos. Vale, creo que la táctica que tengo que hacer es literalmente tocarle los cojones de la manera de la que estoy haciendo. Ahí está. Mira el otro cómo corre. Vale, vamos a soltarles aquí. Aquí en todo el medio, aquí en todo el medio. Ahí, tal cual. Tal cual, aquí en todo el medio. ¿Y este hombre? ¡El héroe! ¡Sigue vivo! ¿Qué te has pensado tú? Joder. Ay, Dios mío. A ver, tú para acá.
Nada, es que estaba ahí al lado, estaba nada de vida. Vamos a mandar ya a estos soldados que vayan ya aquí molestando. Vale, aquí ya hay, se está concentrando un número de guerrilleros importante. Vale, vosotros fuera. Ya podéis resumir vuestro trabajo sin preocupaciones. ¡Oh! ¡Oh! ¡Accidentalmente he forzado, les he forzado a que abandonen su, su zona de confort! ¡Accidentalmente! ¿A dónde van? ¿Dónde coños van? No sé, pero por ellos. Vale, vamos a destruir esto. Ya que está con poca vida ahí. Vale, tú fuera, tú vete aquí. Que te curen. Y dale, dejad que pasen. ¿Qué más? Joder, si es que mira la cantidad de soldados que se me van por perseguir a esta gente. Uy, 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 uy. Tú fuera. Tú de vuelta aquí. A ver si me cargo ya esto. Me ha matado más débil. Vale, ahí, bien. Hemos hecho ahí el buen recorte de espacio. Vale, esto es para acá. Joder, esta no, estos. Ahí está. ¡Uy, Dios! ¡No! ¿Veis? Es que si les dejáis a su bola, se acaban descontrolando y acaban yendo a las fauces del enemigo, básicamente. Vale, ¿veis? 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 Está tomando forma mi táctica ya. ¡Uy! Tú fuera. Tú de vuelta aquí a que te curen. Tú para unirte al siguiente asalto. Voy a hacer la táctica del juego de Brink. Que en Brink hacían esa táctica de... Si caes en combate o estás muy herido, vete de vuelta, te curamos y luego ya cuando estés listo, te unes al siguiente asalto. Vale, tú también. Lo mismo. Fuera. Muy bien. Tú también estás curado, al siguiente asalto. Ya veis, ya les estamos forzando aquí a recortar distancias. Ir cortando distancias poco a poco, poco a poco. Con la parte central. Estamos quitando este territorio. Y van construyéndose los campamentos maderos donde están más seguros o se sienten más seguros. Vale, creo que voy a retirar lo que es la tropa entera ya. Porque les tengo debilitados. ¿Qué tal vamos aquí de esto? Vamos a hacer aquí más caballería. Está funcionando bien, la táctica todo caballería y en plan desgaste está funcionando bien. Vaya, ahí me ha matado uno. A ver, que se preparen que aquí viene una tanda de enemigos. Joder, me están matando aquí a la gente. Vale, que se preparen aquí estos. A la batalla. Ahí está, ya que le queda poca vida, le he dejado. A ver, estos que están más o menos bien de vida, que vayan a cargarse estos. Tú también, para acá. Aquí, ¿qué tal vamos? Reclutando gente todavía. Bien. Aquí podemos volver a hacerles otra pequeña incursión. Mira cómo retrocedí ya, Vale, vamos a sacar ya a estos aldeanos, que ya creo que están seguros. Vale, tú aquí. Y aquí vais a matar a estos, ya que estarían aquí. Esto está un poquito en la mierda ya, Vamos a matar a estos.
Vale, y cuando pueda, destruyo esta galería de tiro con arco. Atrás, 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 que ya estamos aquí un poco metiéndonos en el avispero. Y dale, venga a seguir al pavo este. Que le dejéis en paz. Que si se quiere ir a tomar por culo, que se vaya a tomar por culo. Que me da igual. Y vale, aquí ya tenemos la siguiente tanda. Vámonos con ellos. Venga. Los dos primeros no les he seleccionado, ¿verdad? Uy, no he puesto el cronómetro. Ah, sí, sí que lo he puesto, sí que lo he puesto. Sí que he puesto el cronómetro, sí. Vamos a matar a estos. Y ahora sí. Con estos de aquí. Bueno, vais a matar a esta que está aquí parada en plan pasmarota. Y vamos a destruir esto. Y esto, bueno, no tiene mayor interés, pero por ir recortando como si terreno, vamos a hacerlo. Mira, como sabía yo que iban a venir. Vale, pasa de la herrería, que no es importante. Matar a esta gente. Que sí que son importantes. Tú corre. Que el focus que ustedes están haciendo es bueno. Vente hasta aquí. Venga, únete, únete. Ahí está, sí señor. Soldado gratis. Bien. Atrás, atrás, vamos a forzarles a moverse. Que se muevan. Si quieren ir a por mí, que muevan el culo. Ahí está. Que muevan el culo. Vale, creo que así sí. Que ahora mismo estoy haciendo más progreso que en todos los en la partida anterior, ¿eh? En los 10 minutos que llevo, 12 minutos. Ahora sí, creo que he estado eso, estaba enfocando mal la táctica. Un poco era esto lo que quería conseguir, pero no lo estaba consiguiendo porque lo estaba haciendo mal. Y también lo que estoy. Oh, estos ya se han quedado sin madera de Rockefeller, ¿eh? Estos ya se han dado por vencidos. Dicen, nada, madera ya no vamos a conseguir. Ahí está, vale. Ahora que habéis matado a esos, lo que quiero que hagáis va a ser cambiar aquí un poquito la táctica esta. Vais a destruir este campamento de madera. Van a destruir acto seguido el siguiente. Aquí. Y luego ya este. Y este ya sí que les va a destrozar. Porque van a tener que irse hasta los confines del universo, literalmente. Solo con el fin de recolectar madera. Uy, tú vas por este. Tú vas a venir a por este. El resto vais a venir a por este campamento. Y ahora, en cuanto destruya el campamento, os dejo un poco a vuestra bola. Que matéis a vuestra bola, pero sin dejaros demasiado a vuestra bola. Uy, este. ¿Veis cómo me va acercando al centro urbano? ¿Veis cómo me va acercando al centro urbano? ¡Uy, qué majo! ¡Uy, qué majo! Que no, que no. Que no te lo crees ni tú. Vale, vamos a ir metiendo ya a esta gente aquí en medio. Que se carguen esto, de hecho. Esto les voy a tener un poco de medio escolta. Aquí, eso es, a su bola un poco. Que no se acerquen demasiado al centro urbano. Aquí bien, causando buen estrago. Bien, vale. Vamos a mandarles otra vez de vuelta. Un poco de repliegue. Aquí, que se carguen a estos. Vale, estos. Aquí un poquito de estrangis. Como que no va con ellos la cosa. Para ir cubriendo a los arietes, que van a ir luego a por el centro urbano. Que los centros urbanos, lo dicho, son una estructura defensiva importante y van a causar cierto daño. Pero ya habéis visto que de tener los centros urbanos prácticamente protegidos, nos hemos ido comiendo terreno, tanto por arriba como por abajo. Lo de arriba era del episodio anterior. Lo de por abajo ha sido ya cosa nuestra, de este episodio. A ver, este, matadle. Y los más debilitados, luego me los llevo yo a dar un paseo, a visitar al imán local. Ahí está. Vale, los arietes por donde andan. Joder, mira que son lentos, eh. Ahí paliza gitano a un guerrillero, creo que ha sido. Ahí vienen los arqueritos, tocar los huevos. Y los jinetes, qué bueno, queda un jinete. ¿Cuántos jinetes quedan? Porque
Bueno, de los de la orden. Mira, van mandando hasta un ariete de vamos, un lanzarrocas de estos, se ha tomado por saco. Vale, este fuera. Ah, no va a llegar. No va a llegar. Mira a mí. Ahí, están distraídos todos ahí. A ver tú. No. Hostia, este se ha librado por poco, Uno de vida. Uno de vida. Mátale, mátale. No, 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 ahí no le mates, ahí no le mates. Ahí no le mates. Que ahí ya estaba el tiro del. Vale, a ver. Este que está. No, este no. Este. Esto. Mira, estos dos justo. Vale, perfecto. Estos dos eran los que quería pillar, que vayan para acá. Estos que se carguen a este pavo. Uy, Dios. Que ya se ha acercado. Bueno, de hecho me he acercado yo realmente. Ahí está. ¿Qué tal vamos aquí con los arietes? Vale, pues los arietes que vayan avanzando hasta el centro urbano. Que como encima le estoy distrayendo por arriba. Con estos otros. Genial. Vale, tú también retirada. Vale, bien. Vamos a mandar aquí otra patrulla para distraer. Los que están distrayendo lo están haciendo muy bien. A ver, aquí, a distraer, aquí, a distraer. ¿Dónde están los arietes? Ahí de camino, muy bien. Estos que están distrayendo, entre comillas. Que se os han pasado unos cuantos. Ah, por ellos. Esto sí que me interesa que os los carguéis. Que luego hay problemas. ¿Por qué hacen eso de darse la vuelta, joder? Aquí por este. Vale, y aquí ahora voy a acercarles un poquito. No sé que me empiecen a liar con sus otros arietes o cualquier cosilla de estas raras. No, nosotros atrás. Un poquito atrás. Vais a destruir esto, eso sí. Que eso sí que es bastante molesto. ¿Pero quieres destruir esto, hijo mío? Vale, y tú vas a venir por aquí. Y vas a cargarte estos arietes. Que también están ahí molestando. Ha hecho un muro humano ahí. A ver, lo que he hecho ha sido cambiar de objetivo. Porque. Uy, Dios. Ahí, 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 ahí. Daño, daño. Daño, daño. Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí. Esto sí que es hacer daño. ¡Joder! Esto sí que es hacer daño. Ahí está. Venga, el otro centro urbano, que os queda un poquito ya. El jinete templario se retiró. ¿Quiénes son los jinetes templarios? Los amarillos. Perfecto. Pues a cargarse los que quedan. Si puedes cargarte esto, mejor. Mira, esto ahora ya marcha. ¡Mua! ¡No! Uy, uy. Casi, casi. De hecho, mi idea es a ver si puedo destruir esto con esto. Y de esa manera, si me cometen a los arietes, pues. Ojalá me cometa a los arietes. Sería la hostia. ¡Eh! ¡Se ha rendido! ¡Se ha rendido! La lucha fue terrible. Los cruzados tenían que vencer o morir. La mayoría murió. Saladino ha tratado bien a sus prisioneros, proporcionándoles agua helada de las montañas y tiendas cómodas. Por primera vez en años, he tenido la oportunidad de hablar con mis compatriotas, pero no sabía qué decirle a estos invasores. No todos los prisioneros fueron tratados tan dignamente. Reinaldo de Châtillon fue capturado aquí y, cumpliendo su promesa, Saladino le cortó la cabeza con su propia cimitarra. Es irónico que después de que los cruzados llegaran allí, los sarracenos se transformaran en el pueblo que parecía digno de destrucción. Buah, 2 horas 51 minutos. Me ha llevado de acabar este escenario. Me cago en la leche. No debería haberme llevado tanto tiempo. Es que estaba enfocándolo mal. Estaba enfocándolo mal.
Vais a tener que perdonarme, pero este vídeo va a ser más corto que los anteriores. Porque es que estoy tan quemado de haber estado jugando casi 3 horas seguidas a este juego. Que es que de verdad no me apetece seguir grabando ya. Madre mía. Joder. Qué desgaste. Vale, a ver, explico un poquito una parte de la historia que dije que antes iba a explicar en el episodio primero de estas tres. Y que no creo que lo dejé a medias. Efectivamente, cuando Saladino se acercó a Jerusalén, se encontró con... Vamos, vinieron a atacarle. Y básicamente hubo una cagada por parte de los templarios. Y es que los templarios, en lugar de defenderse tras los muros de la ciudad, la gran mayoría salieron a luchar contra Saladino en campo abierto, cuando Saladino tenía superioridad táctica, porque era su tierra, superioridad numérica, porque estaba en su tierra y tenía sus soldados, superioridad prácticamente tecnológica, yo creo que también. Es decir, fue una chorrada que dices, ¿y qué es esto? Y los tíos lo que hicieron fue, se llevaron la reliquia esta de la Santa Cruz, porque pensaban que esa reliquia les iba a dar la victoria, cuando obviamente, por mucha fe que querían tener, tenían todas las de perder. Y encima, siendo tan gilipollas, y lo digo así tal cual, siendo tan gilipollas de coger y llevar la Vera Cruz consigo, ¿qué pasó? Se cagan a los cristianos y coges Saladino y dice, anda, mira, un cacho de la cruz donde crucificaron a Jesucristo. Seguro que los cristianos esto lo pagarán con buen oro. Y se lo quedó. Y se lo quedó para utilizarlo posteriormente. De hecho, lo utilizó posteriormente, creo que ya cuando vino Ricardo Corazón de León, que fue su gran adversario, creo que lo utilizó como moneda de cambio por unos rehenes o algo por el estilo. Y hubo un momento donde al final Ricardo le sacó de quicio. Porque claro, Ricardo Corazón de León dice, este tío tiene la cruz, no la va a destruir porque sabe que tiene un valor sagrado para nosotros. Efectivamente, no la destruyó. Pero como el otro incumplió lo que había dicho que iba a hacer, cogió Saladino, escondió la cruz y por lo menos cuenta la leyenda que hasta este día se sigue sin saber dónde está esa reliquia en concreto. Si esa reliquia, ese cacho en concreto, que bueno, ya sabéis que hay muchas astillas, muchos cachos en diversos sitios. Yo creo que si coges todas las astillas y todos los cachos que hay de la Santa Cruz, creo que te salen 3 o 4 cruces, pero bueno, lo dejo caer. Pero esta astilla o este cacho en concreto de la cruz no se ha vuelto a encontrar según cuenta la leyenda, digamos. Porque eso, Saladino lo escondió y se llevó el secreto a la tumba. No desveló dónde estaba. Así que bueno, pues un pequeño cachito ahí de historia para un poco alargar el vídeo y a la vez un poco enriquecer todo esto. Me imagino que el siguiente escenario será el de tomar Jerusalén, porque por lo menos, según la historia, lo que pasó es después de este combate en campo abierto, Saladino tomó Jerusalén, que aunque me imagino que en este juego para darle chicha lo pondrán un poco complicado, pero realmente la toma de Jerusalén no fue gran cosa. Porque, lo dicho, la mayor parte de los soldados templarios habían salido a enfrentarse a Saladino en campo abierto. Entonces fue una gran derrota por su parte. Una cosa que llamó la atención fue que, digamos que, cuando Jerusalén, siendo tierra sagrada, que es tierra sagrada tanto para los cristianos como para los musulmanes, que esto fue un fallo grave por parte de Ricardo Corazón de León, de hecho. Porque una de las cosas, cuando llegó Ricardo, lo primero que hizo no fue coger una espada y cagar con un ejército contra Saladino, sino que Ricardo intentó ganar mediante la diplomacia. Intentó razonar con Saladino y ver si era capaz de resolver la guerra sin llegar a lucharla, que no pudo. Pero su intención era eso, y lo que hizo fue mandar, cuando llegó a Tierra Santa, lo primero que hizo fue mandarle una carta, plan diciendo de, oye, mira, que sé que hemos estado teniendo problemas en el pasado, sé que nos estamos pegando, que esta técnicamente es tu tierra,
Pero es que Jerusalén para nosotros tiene un valor simbólico especial porque es donde nuestro Señor Jesucristo estuvo y tal. Y claro, pues ahí un poco explicándole según un poco la Biblia y diciéndole, pues mira, es que aquí es donde estuvo Jesucristo, tal, es su tierra sagrada. Estoy ahora dudando si Jesucristo nació, creo que nació en Nazaret, si no me equivoco, porque era Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, Jesús Nazareno, hombre Salvatori, Inri, no, rey de los hombres, perdón, o algo así, joder, no me acuerdo ya de mis estudios religiosos, que en algún momento sí que hice algo. Creo que Jesús nació en Nazaret. Estoy dudando ahora. Pero pasó la mayor parte de su vida en Jerusalén. Creo, creo. Y murió, si no me equivoco, en Jerusalén. Entonces, digamos que obviamente para la religión cristiana, Jerusalén es un sitio muy importante. Pero lo que no sabían era que Jerusalén también era un sitio muy importante para los musulmanes. Porque si no me equivoco, corregidme por favor, porque claro, yo digamos que el estudio religioso que tuve, porque como España es un país laico, pero con gran... ¿cómo lo había puesto en la Constitución? Es que lo pone en la Constitución, lo pone en la Constitución. Con lazos a la Iglesia Católica, algo por el estilo. Entonces, el estudio religioso que hice yo fue católico, católico, católico. No se decía nada de otras religiones. Entonces, ando bastante flojo. Y corregidme si me equivoco, pero creo que Mahoma, el gran profeta de los musulmanes, iba a decir ascendió a los cielos. Tuvo su visión, fue visitado por el ángel. Cerca de Jerusalén, si no me equivoco, creo que fue donde tuvo su visión, donde digamos que le contaron de la existencia de Alá, bueno, le contaron, joder, tal y como lo estoy diciendo suena súper vulgar, en plan que pasa un pastor y dice, Alá existe, no, no, en teoría tuvo una visión en un monte, creo que estaba cerca de Jerusalén y por eso es tan importante. O también es que me estoy liando y Mahoma realmente sí que ascendió a los cielos aquí, pero creo que eso ha salido de mi cabeza. Creo que no es algo que está puesto en el Corán. Pero vamos, en fin, sí que tiene un valor muy importante para la religión musulmana. Esto es algo que no se sabía, o vamos, querían ignorar los cristianos. Y claro, esto le dejó con el culo al aire a Ricardo Corazón de León. Porque digamos que su caballo de batalla era, voy a ganar esto mediante la diplomacia, haciéndole ver que para mi religión esta ciudad es súper importante. Y es por ese motivo por el que yo lo tendría que tener. Que oye, que yo respeto que tú creas en otro Dios, pero es que esta ciudad es súper importante para mí. Claro, cuando le llega la respuesta a Saladino diciendo, verás, chaval, es que Jerusalén también es una ciudad importante para mi religión. Claro, el tío se le dio de caer la cara como, ¡oh, hostia! ¡La hemos cagado! Y efectivamente la cagaron un poquito. Bueno, hay otra batalla por ahí épica que ya comentaré, que también tuvo que ver, seguramente esté aquí retratado, que fue cuando Saladino, en contra de lo esperado, que creo que fue cuando pasó lo de la cruz, cuando escondió la cruz, no estoy seguro si fue en Acre o dónde fue, creo que no fue en Acre, creo que fue en otra ciudad, estoy dudando ahora si fue en Acre. No, creo que no fue en Acre, creo que fue en otro lado. No me suena, no me suena. No. No, 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 no fue en Acre, fue en otro... Joder, es que estoy dudando. Hubo una ciudad donde digamos que hay un cierto código de honor que se ha mantenido durante la Edad Media, que es que tú cuando se rendían unos soldados no podías ejecutarles, tenías que venderles como rehenes, tenías que tenerles como rehenes. Que de hecho eso se ha seguido manteniendo durante mucho tiempo. Ya veis que Cervantes fue un rehén durante las guerras. Estas donde... Es que no tienen un nombre concreto que yo sepa. Pero vamos, cuando estuvimos luchando contra los turcos, la batalla de Lepanto, que fue donde él creo que cayó prisionero.
y demás detalles. Entonces, digamos que él rompió ese código por primera vez, o una de las primeras veces en la historia que se sepa, que obviamente seguro que se ha roto en otras ocasiones, donde cuando Ricardo Corazón de León le estuvo vacilando, es que le vaciló literalmente. Y claro, el otro se cabreó y dijo, ¿me vacilas? Pues te quedaste sin cruz. Y encima cogió, puso a todos los soldados que habían capturado en el muro de forma que les vieran, y les fueron cortando la cabeza uno a uno y tirándoles las cabezas al campamento que estaba debajo. Entonces, claro, pues Ricardo se debió de quedar como, ¡hostia! ¿Iba en serio lo de la amenaza de decapitar a mis soldados? ¿Iba en serio? Entonces, la verdad es que hay ciertos episodios de esta guerra que fue muy interesante. De hecho, Ricardo estuvo muy ansioso de conocer en persona a Saladino, y creo que de hecho lo hizo. Creo que en un momento dado, Ricardo Corazón de León cayó enfermo, y Saladino creo que le curó, le mandó médicos para curarle, porque dijo, yo no quiero que tú mueras de esta manera, yo quiero que en todo caso te mate yo. Que creo que luego al final Ricardo se fue de vuelta a Inglaterra y creo que murió de lepra, si no me equivoco. Pero digamos que sí que hubo una especie de amor-odio interesante entre Ricardo Corazón de León y nuestro amigo Saladino aquí presente. Y bueno, pues un poquito ahí de historia. Ya que el vídeo ha sido corto, un poco alargándolo ahí, contándoos algún detalle histórico importante o digno de mención, anécdotas realmente, sobre todo. A ver si recuerdo alguna cosilla más que pasaba por ahí. Ah, sí, lo que iba a decir de Jerusalén, que una cosa que resultó llamativa es que a la vez que a veces Saladino, que creo que lo mencionan aquí, cada vez que cuando tenía que hacerlo se mostraba fiero, despiadado, un verdadero demonio, monstruo, como lo quieras llamar, luego a la vez también era una persona que sabía lo que tenía que hacer en su momento, porque cuando entró en Jerusalén, claro, lo dicho, que es por lo que salió el tema de que Jerusalén también era un lugar sagrado para los musulmanes, y bueno, lo sigue siendo, es un lugar sagrado tanto para musulmanes cristianos, y bueno, supongo que para judíos también. Pues sí, porque por ahí también, claro, está ahí toda la historia de los judíos prácticamente, en la zona esta, Jordania, Tierra Santa, todo este, esta zona. El tema es que cuando entraron en Jerusalén, una de las cosas que digamos que marcaban ciertos textos religiosos, creo que tanto el Corán como la Biblia marcaban cierto matiz o esto, o fue una interpretación una u otra, es que cuando tú tomabas Tierra Santa que había estado en mano de los impuros, considerando obviamente impuros a la otra religión, tenías que limpiar la ciudad de las impurezas, tenías que hacer que volviera a ser pura. ¿Y cómo lo hacías? Pues derramando la sangre de los infieles sobre el suelo prácticamente, vamos, y limpiándolo con la sangre. ¿Qué hizo Saladino? Claro, Saladino se para a pensar y dice, ¿qué voy a hacer? Me voy a cargar a todos los putos ciudadanos de esta ciudad. Me los voy a cargar a todos. Y venga a fregar todo con sangre, que luego para quitar las manchas va a ser cojonudo. Dijo, no. Y encontró con una vía secundaria, una escapatoria, que una de dos o fue por interpretación, o lo ponía. Yo creo que fue más bien interpretación, porque si os fijáis, ninguna de las religiones realmente anima a matar a aquellos que son miembros de otra religión. Si son realmente son todo interpretaciones de tipo, tenemos que matar a los infieles porque si no, por su culpa vamos a ir todos al infierno y va a llegar el fin del mundo y tal. Es decir, todo eso son interpretaciones. Realmente en una religión no deja de ser algo que te intenta responder a preguntas que nadie tiene la respuesta, y proporciona la respuesta de, es que hay un ser divino que nos da esas respuestas. Nosotros estamos aquí porque el ser divino así lo quiso, y por tanto nosotros debemos estarle agradecido y tal, y esto pasa porque el ser divino quiere que pase, digamos, es un poco una respuesta. Pero claro, si os dais cuenta, uno de los mandamientos de que yo esto me acuerdo, cuando estoy estudiando religión siempre he tenido esta mente un poco escéptica de, estoy estudiando religión, llega Moisés, le dan los 10 mandamientos, no sé cuál es, creo que es posiblemente el primero, no matarás. Y cuando dijo no matarás, se me pasó por la cabeza, ¿y los templarios? ¿Qué cojones que no matarás si ellos eran los primeros en ir a matar? Bueno, pues
De esta manera, lo que hizo Saladino, que nos desviamos del tema, perdonadme que yo me suelo desviar mucho hacia anécdotas, lo que hizo fue limpiarlo con agua perfumado con rosas. Y joder, es una gran diferencia, ¿eh? De coger y masacrar una ciudad entera para limpiar de una supuesta impureza una ciudad a limpiarlo con agua con rosas, que bueno, me imagino que sería una especie de equivalencia al agua bendita. Si me imagino que habría algún imán detrás del agua, digamos. Pero claro, es decir, es una diferencia de tú coges y lo primero que haces es matar a todos los cristianos para limpiar la ciudad. Y uno de los detalles que me gustaban de los musulmanes cuando yo los estudié es que cuando ellos estuvieron en la península, ellos cogían y te decían que bueno, me imagino que harían lo mismo en todo su imperio. Lo que decían era, ¿tú qué religión tienes? ¿No eres musulmán? Pues pagas un impuesto de religión. Pagas. ¿Eres musulmán? No lo pagas. Chollo. Podías elegir tu religión. Hombre, a mi entender, como estamos ahora mismo, estamos yo creo que un poco mejor, con determinadas excepciones, que sigue habiendo mucho racismo y mucho escepticismo hacia otras religiones. Pero claro, digamos que no te obligaban a cambiar de religión. Que luego llegaban los reyes católicos y decían, tenéis 3 meses para adorar a Dios y como no adoréis a Dios, os vais a tomar por culo. No os queremos ver aquí. Y si os quedáis, pues os matamos. Y es que eso me parece fatal. Si obviamente lo mejor es no tener que pagar. Tú tienes tu religión, tú crees en tus dioses, en tu Dios, en tus creencias, tú tienes un libro sagrado, ya sea el Corán, la Biblia, el Torá, lo que sea. ¿Vale? Y tú haces lo que quieras. Es tu vida. Ahora bien, no salgas ahí fuera y obligues a los demás a acatar tu religión, que es lo que hicieron todos estos fanáticos, los reyes católicos los primeros. Que vale que fueron muy beneficiosos para España, pero joder, que también hicieron lo suyo, ¿eh? Realmente todos han hecho cosas buenas y cosas malas, es decir, digamos que dependiendo de quién es el que gane en ese momento, les pintan como buenos o como malos. O según quién es el que manda en ese momento, en la actualidad. Pero todos han hecho sus cosas buenas y sus cosas malas. La cosa es que hay algunos que se han pasado de malos o se han pasado de buenos y les destaca una cosa más que otra. ¿Sabes? Si realmente todos tienen sus cosillas. No podemos juzgar a nadie por... Es que Saladino, eso lo que estoy diciendo. Yo Saladino, eso ya os he comentado que digamos que no era mala persona, entre comillas. Pero claro, lo de entre comillas es porque, vamos a ver, no hay que dejar de pensar que este hombre estaba metido en medio de una guerra y no solamente era un soldado de a pie, es que encima era uno de los que mandaban. Es decir, era él el que decía, matad a ese tío. y así todos. Y Ricardo Corazón de León, que estaba en el otro bando, era igual. Es decir, cada uno tenía sus razones, ¿sabes? Y eso, técnicamente... Es que, claro, es difícil decir quién es bueno y quién es malo, porque es relativo. Para Ricardo Corazón de León, Saladino era el malo. Para Saladino, Ricardo era malo. Para mí, pues los que se mataban eran malos. Es decir, me sorprende que me llegara un tío en medio de la batalla, se presentara en medio y dijera, ¿pero por qué nos estamos pegando? Si hay sitio para todos. Que en aquella época encima eran menos. Que ahora que somos 7 billones de personas, pues bueno, puedo entenderlo. Bueno, 7 billones no, creo que somos 7.000 millones. Creo que me he pasado a billones americanos. Pero en aquella época eran menos. Oye, que cabemos todos. Que construimos una iglesia en ese barrio, en el otro lado construimos una mezquita y aquí una sinagoga. Y lo tenemos todo. Y si vienen los hindúes, pues un templo. Y si vienen los budistas, pues otro templo. Y dices, ya está, todos felices, todos contentos. Pues no, no, venga, a matarse. Y que no me gusta la sinagoga, lo destruyo, construyo una mezquita. No me gusta la mezquita, lo destruyo, construyo una catedral. Destruyo la catedral, construyo una mezquita. Que no, que la mezquita no me gusta, toma catedral otra vez. Que no, que tal, toma pedrazo en la cabeza. Que era así todo el rato, es decir, era un rollo. Y la verdad es que, y bueno, pues luego base de la historia, decisiones que se han tomado, que molan. Si yo, por ejemplo, la mezquita de Córdoba... Es la de Córdoba.
Creo que es la de Córdoba, la que tiene una catedral metida en todo el medio. Creo que es la de Córdoba, sí. Bueno, pues esa catedral, el rey que estaba mandando en este momento cuando se tomó Córdoba, que vais a perdonarme, pero ahora mismo no me acuerdo quién era, se... Joder, se me ha ido ahora mismo totalmente quién era. Sabía quién era, ¿eh? Se me acaba de ir. Este hombre, una de las cosas que me gustó, es que cuando llegó, claro, digamos, las mezquitas son de los infieles, nos las cargamos y construimos catedrales, que bueno. Dicho así, suena muy light, pero eso no se hace, joder, eso no se hace. Y lo que me gustó fue cuando llegó el hombre, vio la mezquita y dijo, ¿cómo vamos a destruir esto? ¿Cómo vamos a destruir esto? Si esto es precioso. Y lo que hizo fue coger y construir una catedral en todo el puto medio. ¡Qué bueno! Bueno. También hay que tener unos huevos un poco hinchados para hacer eso, pero por lo menos no nos tiró la catedral, la mezquita. Y eso, yo he ido ahí y es precioso. Eso, un poco te llama la atención cuando llegas y ves esa cosa en todo el puto medio, que encima, claro, digamos que la mezquita eso es un sitio un poco oscuro, ¿no? Porque, claro, no había tanta luz ahí y tal. Y cogió luz y dice, no, 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 la catedral tiene que tener luz. Y coge y abre un poquete en el techo para que entre luz. Y dices, oh, para, por favor, para, para. Pero sí, me encanta que hayan mantenido ahí esa joya arquitectónica. Y es algo que me duele mucho cuando veo que destruyen cosas que para la historia, es decir, todo lo que se ha hecho, lo hecho está. Es decir, nosotros estuvimos en guerra con los moros, estuvimos en guerra con los franceses, con todo. Es que realmente hemos estado en guerra al final con todos, hasta con nosotros mismos. Es decir, las guerras civiles han pasado en todos lados. Pero, coño, ya que ha pasado, que han quedado ciertos restos, llamemos restos a monumentos, llamemos restos a edificios, llamemos restos incluso a... Bueno, también han quedado restos humanos, ¿vale? Cementerios y demás. Pero todo eso es historia y nos sirve para darnos cuenta de, oye, esto pasó por esto, 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 tuvo estas y estas consecuencias. Vamos a intentar que no vuelva a pasar. Y esto, bueno, como digamos que no soy tan popular, dudo que esto llegue muy lejos, pero yo este mensaje un poco se lo quiero dedicar a los políticos que tenemos aquí en España. Sobre todo con estos que quieren tirar el Valle de los Caídos. Yo entiendo que el Valle de los Caídos fue construido por, seamos sinceros, esclavos prácticamente. Esclavos republicanos que habían cogido, les habían capturado y les habían obligado a hacer eso. Y murieron muchos en el proceso. Y hay muchos que están enterrados ahí todavía. Y que quieren las familias exhumarles. Y llevarles a sus cementerios y tal. Pero es que una cosa es eso. Que hasta cierto punto puedo entenderlo, digo, coño, esta gente murió aquí, no querían estar aquí, que las familias les quieran sacar, pues es lógico. Pero tanto como llegar, sacar el cadáver de Franco, llevarlo a otro lado y luego tirar el monumento, es que es... ¿Qué consigues con eso? ¿Vas a conseguir borrar la guerra civil? ¿Vas a conseguir hacer que revivan los muertos? Aquellos que murieron inocentes, que murieron a porrón de ambos bandos. Es decir, dejadlo. Dejadlo. Puede que hay muchos que interpretan eso como un monumento a la victoria del tal. Y vale, hasta cierto punto solamente que Franco lo construiría con esa intención. Pero si os dais cuenta el nombre del Valle de los Caídos. Los Caídos. Es decir, yo cuando veo eso, cuando veo ese mausoleo, no pienso en esto lo construyó Franco para su victoria. Yo cuando veo eso pienso, esto es un monumento que sirve para recordarnos de que aquí hubo una guerra tremenda, donde se estaban matando hermanos entre sí. Y esta guerra que pasó por esto, esto y esto, tenemos que intentar evitarlo. Tenemos que evitar que vuelva a pasar. Ya sea por la vía que haga falta, pero hay que intentar evitar eso. Y claro, si lo tiráis abajo, se acabó todo el recuerdo de esto no debemos hacerlo. Y puede que nosotros, que lo tengamos fresco y todo el rollo, nos acordemos.
Pero ¿y las generaciones futuras? ¿Sabéis? Es que yo, por ejemplo, a mí me dices que hubo una guerra entre los romanos y los cartagineses. Y hombre, yo sé que los romanos han estado aquí, pero yo de los cartagineses veo poco monumento. ¿Sabéis? O me decís que hubo un... Mira, fijaros, una cosa más reciente. Una guerra entre España y Francia, que nos invadieron cuando llegó Napoleón y todo el rollo. A lo mejor hay algún monumento por ahí, pero yo no lo he visto. Yo sé que eso pasó por los libros de historia. Y me parece que es algo un poco triste. ¿Sabéis? Que esto se tenga que estudiar a través de libros de historia, en vez de poderlo ver y poderlo vivir. ¿Sabéis? Eso es un poco como lo veo yo. Porque, hombre, yo entiendo que hubo gente que murió ahí y no es nada agradable en malas circunstancias. Pero es que, claro, una cosa es eso, es sumar esos cadáveres para llevarlos a un sitio donde, digamos, que merecen estar. Y otra cosa es tirar el monumento entero. Que pierdes ese cacho de historia. Que me hace gracia porque encima la ley que utilizan como caballo de batalla para todo eso se llama ley de la memoria histórica. Y lo que estáis haciendo es borrarla. ¿Sabéis? No la estáis recordando, la estáis borrando la historia. Estáis quitando las calles que tenían nombres de generales y demás cosas, las están borrando todas. Y claro, joder. Que yo entiendo que aquí un episodio de la historia, que digamos que es un poco la historia negra de España, que nadie quiere hablar de ello, pero coño, pasó. Eso pasó. Y por mucho que intentéis borrarlo, no ha dejado de pasar. Entonces es preferible que ese cacho de la historia siga ahí, que sigamos viéndolo, sigamos sabiendo que eso estuvo ahí y que pasó, que hay que evitarlo. Y un poco para recordarnos que realmente al final todas las guerras son una tontería, ¿no? Y al final, madre mía, como nos hemos desviado del tema, ¿eh? De Jerusalén a esto, al Valle de los Caídos. Así que bueno, pues yo creo que, mira, al final he conseguido alargar el vídeo hasta 45 minutos. Aquí una pequeña lección de historia al final de la partida. Así que bueno, pues al final va a ser un vídeo decente, tamaño decente. Aunque va a ser la mitad del tiempo hablando yo de historia, pero bueno. Espero que os haya podido iluminar. Obviamente, dudo que sea necesario decirlo, pero obviamente el que estoy hablando soy yo, que soy una persona igual que cualquier otra. Yo tengo mis opiniones, el resto de la gente tiene otras opiniones. Y se quiera o no, aunque esté intentando ser objetivo, siempre va a colarse algo subjetivo por medio, ¿vale? Yo eso, defiendo que ciertos monumentos y tal deberían quedarse, aunque sea solamente para recordar que eso ha pasado. Y que hay que evitar que pase otra cosa por el estilo, un poco para aprender de nuestros errores. Pero claro, creo que esto ha salido en base a lo de destruir la ciudad y todo el rollo, y destruir las mezquitas y las iglesias y tal. Sí, ha salido en base a eso. Bueno, en fin, eso, yo tengo mi opinión, vosotros tendréis las vuestras. Adelante, hablad de ello en los comentarios, no tengo ningún problema con ello. Espero que os haya gustado esta pequeña lección de historia, espero que os haya gustado el vídeo. Así que, bueno pues, muchas gracias por este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. No, pues ahí estamos. Uy, no me gusta el aura que tiene ese tío. Y menos que me tire electricidad. No lo haré. ¿Cómo que no? Me cago en... El que manda aquí, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Tú o yo? Hostia, que me estoy comiendo... Es como panes y no... Enhorabuena, ¿quieres que te dé un pin por haber descubierto eso? Porque no tengo ninguno.